Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Buenos días, América. Buenos días, mundo. Un saludo fraterno a lo largo y ancho de los cinco continentes. Desde la ciudad de Nueva York inicia a esta hora 9 de la mañana de este 2 de mayo del 2019, El Mundo al Instante. Buenos días, doctor Balcácer. ¿Cómo anda la patria? Buenos días, Bolívar Balcácer. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe y el Santo Domingo. Parcialmente nublado. Se anuncia lluvia para el transcurso del día de hoy. La vaguada se mantiene estacionada entre Cuba y entre Cuba no tanto, entre Santiago de Cuba y Puerto Plata. De ahí se produce la lluvia hacia otras partes norte de la isla de Santo Domingo. Nada, te daré los titulares de las principales informaciones en República Dominicana en el transcurso de la programación. Adelante. Bien, ya con nosotros en la plataforma, compañeros que hacen su entrada de inmediato. Estamos con Anne Rachel Mercedes y Vega Nicauli. Vega Teddy Nicauli. Gracias. Buenos días. Buenos días, Ana Hilda Vargas. Diputada, gracias. Gracias por acompañarnos. Ramiro Guzmán y Máximo Padilla. Buenos días. Buenos días, Gisela Sánchez Ovalle, Natalio Martínez, Maricefa Reyes. Buenos días. Abielka Larisa Arias, Víctor Sport, hermano, gracias por acompañarnos. Juan Lubriel y el hermano Bolívar Almonte, gracias muchachos, buenos días. Buenos días a Luis Díaz, buenos días maestro. Ayer no pude comunicarme, transcurrió el primero de mayo bajo, ¿qué dice Luis? A ver, bajo concentraciones de trabajadores. Gracias a Charlie Taveras, Isela Santos, Pilar Santo. Gracias, gracias por estar ahí. A propósito de Luis, que está en Puerto Rico, murió hoy uno de los gobernadores de Puerto Rico, Rosselló. Hace un ratito vi la nota en el internet que daba cuenta de que había muerto el ex gobernador Rosselló, sí, el ex gobernador Rafael Hernández Colón, aclaro la información, falleció el ex gobernador Rafael Hernández Colón de Puerto Rico. Esa nota dice que el ex gobernador Rafael Hernández Colón, el una vez joven prodigio ponceño que irrumpió en la vida puertorriqueña como secretario de justicia cuando no había cumplido 30 años y antes de llegar a 40, había sido presidente del Senado y gobernador, convirtiéndose en el camino en el más importante dirigente estado librista de la historia después del patriarca Luis Muñoz Marín. Falleció a sus 82 años esta mañana a las 7:50 a.m. en su residencia tras ser diagnosticado con cáncer en la sangre en el mes de diciembre. A finales de noviembre pasado, Hernández Colón fue internado en el Hospital Municipal de San Juan, en el Centro Médico de Río Piedras, a donde llegó desde el Hospital Damas de Ponce. Posteriormente fue trasladado a Estados Unidos para recibir el diagnóstico final de su condición y comenzar el tratamiento de leucemia. Poco después, el exmandatario confirmó que padecía de la enfermedad en un mensaje dirigido al país el 6 de diciembre. Como saben, me vi precisado a salir de Puerto Rico para una evaluación médica que diera un diagnóstico definitivo a ciertos síntomas que me comenzaron varias semanas atrás. Tengo una condición de leucemia y comencé un tratamiento que, después que quede establecido,
me permitirá regresar a Puerto Rico. Tanto mis médicos como yo estamos optimistas sobre los resultados que producirá este tratamiento, compartió en ese entonces el político ponceño. Más adelante dice, su fe inquebrantable le brindaba fortaleza y valentía en tiempos de decisiones difíciles. Su alto sentido del deber, anclado en el amor a Dios y en la rigurosidad con el estudio del derecho, le brindaban las herramientas para poner en marcha su entrega por Puerto Rico. Nos dejó un legado de generosidad y rectitud que vivirá para siempre en nuestros corazones, sostuvo la familia Hernández Mayoral a través de unas declaraciones escritas. Hernández Colón gobernó por primera vez entre 1973 y 1977 y en el 1984 se convirtió en el primer y hasta ahora único gobernador en regresar al poder después de haber salido derrotado al vencer a su némesis de toda la vida, Carlos Romero Barceló. En su segundo turno al bate gobernó desde el 2 de enero de 1985 al 1 de enero de 1993. Sus 12 años en la fortaleza le convierten en el segundo gobernador que más tiempo ha ostentado el poder en la historia de Puerto Rico, incluyendo la época de los gobernadores españoles y estadounidenses, después de los 16 en que gobernó Muñoz Marín, 1949-1965. Fue junto a Carlos Romero Barceló y después Pedro Rosselló de los últimos caudillos de la política puertorriqueña. Era un líder sanguíneo, pasional y dominante que enardecía multitudes con su oratoria, cosa que ya casi no se ve. Era ocasionalmente arrogante, no pocas veces prepotente y hasta arrojado, que lo mismo se aparecía dando portazo en un debate transmitido en vivo por televisión al que había dicho que no iba a ir en el 1988 versus Baltasar Corrada del Río, que acudía disfrazado para no ser reconocido a reunirse con un líder socialista, Juan Mari Brás, en 1978, para recabar el apoyo de Cuba a Puerto Rico en la Organización de las Naciones Unidas, o que invitaba a las estrellas Tefania a tocar en Fortaleza. Una gran pérdida para los puertorriqueños. El ex gobernador Rafael Hernández Colón fue de las piezas que más importantizó a Puerto Rico, que más luchó. Tenía muchos contradictores, pero era un político de clase, era un político de envergadura. Y hoy, pues, amanecemos con la infausta noticia de que el ex gobernador puertorriqueño Rafael Hernández Colón se desprende de este hipócrita mundo para ir donde no hay verdad ni hay mentiras. Descanse en paz, don Rafael Hernández Colón, y nuestro pésame a toda la familia. ¿Algún comentario, doctor, sobre el fallecimiento de Hernández Colón? No, bueno, nuestra condolencia al pueblo puertorriqueño desde aquí, desde Santo Domingo, y al mismo tiempo aprovechar, Bolívar, para informarle a los que nos siguen a través de Econio sobre la muerte de la maestra argentina Enrique de Álvarez, la cual su muerte enlutece a una generación de profesores mocanos. Doña Argentina Enrique de Álvarez fue una excelente periodista que le sirvió por muchos años al periódico El Caribe. Ella fue la principal corresponsal de ese diario desde Moca. Impartió docencia en el Liceo Domingo Faustino Sarmiento en una época de grandes dificultades post muerte de Trujillo y en la misma década del 60. En Santo Domingo fue directora de un programa de televisión que orientaba sobre la calidad de vida y sobre el mantenimiento del ecosistema en la República Dominicana. Paz desde aquí para Argentina
una generación de excelentes profesores en la ciudad de Moca. Martillo y Clavo TV. Unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Pasamos revista al mundo desde la voz de los Estados Unidos de América. Adelante, Washington. La rebelión militar de oficiales leales al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, refleja fracturas en el organismo castrense. El apoyo de oficiales uniformados a favor del presidente encargado de Venezuela demostró un quiebre dentro de la formación militar de esa nación. De esa manera lo analiza el mayor del ejército venezolano en situación de retiro, José Salas, quien se sublevó contra Hugo Chávez en 2002. El día de ayer quizás no se produjeron los pronunciamientos que quizás el pueblo está esperando, pero tampoco se produjeron pronunciamientos a favor. O sea, en otras palabras, podemos decir de que el día de ayer se presentaron fisuras, no se vieron las fracturas e indudablemente las personas no, a pesar de que no salieron pronunciándose, no quiere decir que están de acuerdo. En sesión extraordinaria de la OEA, representantes de los países miembros condenaron la violencia registrada en Venezuela. Varios países miembros de la Organización de Estados Americanos consideran mantenerse en sesión permanente para evaluar la situación de Venezuela, donde la crisis política escaló a escenarios violentos el pasado 30 de abril. Y creemos que en este momento la OEA tiene que estar en sesión permanente, que tenemos que estar muy atentos, expectantes
importantes, pero actuando en forma ágil, con fervor para defender la democracia venezolana, junto al pueblo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos mostró su intención y la de sus aliados de ayudar a Venezuela a reactivar su economía. Un anuncio carente de detalles dio el Departamento del Tesoro estadounidense al decir que el país, sus socios y aliados están listos para utilizar las herramientas de la comunidad financiera internacional para ayudar a reiniciar rápidamente la economía de Venezuela. Una ayuda que funcionaría como una inyección de dinero, explica el experto. El monto se ha especulado, se habla hasta de más de 70 mil millones de dólares que necesitaría Venezuela para por lo menos empezar a pagar cuentas, tanto de los funcionarios del Estado, así como algunos compromisos internacionales que pueda tener. Cuerpos de seguridad venezolanos se enfrentaron este miércoles a manifestantes que respondieron a la convocatoria del líder opositor Juan Guaidó a marchar en Caracas en reclamo de la salida de Nicolás Maduro del poder. Un grupo de manifestantes que se desplazaba para tomar un distribuidor de la autopista que enlaza el este y oeste de la capital fue frenado por agentes de la Policía Nacional motorizados y funcionarios de la Guardia Nacional que dispararon gases lacrimógenos y perdigones. Al cierre, encabezados por el expresidente Raúl Castro y su sucesor Miguel Díaz-Canel, cientos de miles de cubanos salieron a marchar este miércoles, pocas horas antes de la puesta en vigencia de sanciones, las más fuertes impuestas contra la isla por Estados Unidos en décadas. De Estados Unidos pasamos a Francia. Adelante, Radio Francia. No hay vuelta atrás, dice Juan Guaidó ante sus seguidores movilizados este primero de mayo, pocas horas después de un fallido intento de levantamiento. La ONU advierte contra el uso excesivo de la fuerza sobre manifestantes en Venezuela, escenario hoy de varias protestas. Jornada catalogada de alto riesgo en Francia, que terminó más tranquila de lo esperado. Más de 160.000 personas en todo el país, 40.000 solo en París, en este día del trabajo en el que coincidieron en las calles sindicatos, chalecos amarillos y ecologistas. La jornada se saldó con algunos incidentes menores y 222 detenidos. En Estados Unidos, el ministro de Justicia en entredicho hoy debió comparecer ante el Senado y explicarse tras la queja del fiscal Mueller, que lo acusa de parcialidad a la hora de resumir la investigación sobre la injerencia rusa en el triunfo de Donald Trump. Bueno, así anda el mundo por ese lado. Vamos a ver otros compañeros que ya han entrado. Soraya Almanzar, Arisa Paula, gracias. Gisela Sánchez Ovalles, José Ramón Rivera, Bacalao con Papas. Buenos días a Samira Espinosa. Gracias por estar ahí. A Niurka Cepeda, Paula Delgado Martínez, Ketty de Champs, Marisol Bencosme, Luis Cruz. Buenos días, María Cristina Alonso. Milianita Altagracia Ruiz, María Cristina Alonso. Buenos días. Que Dios te bendiga siempre. Gracias. Bien. Donde dijo Diego, el obispo Osoria se comió uno con cebolla. Primero atacó y luego terminó plagándose. Escupió para arriba y se tragó su propia saliva. Una de dos. O le sacaron papeles viejos, o el cura andaba buscando un botín para su iglesia y chantajeó al gobierno. Y el atorrante de Palacio, Marchena, macó la soga y ayudó, si fuere lo que digo, a que el gobierno entonces llamara por la presión de las redes, más que nada, a este viejo cura medio cruzado, una vez es patriota y otra vez antipatriota y otra vez pro haitiano y otra vez pro pueblo, de esos curas indefinidos, de esos curas que no tienen principios, de esos curas que no miran más allá de sus narices, sino en el bolsillo derecho que usa la sotana, que mayormente está sucio. Decir ahora que la prensa lo malinterpretó en sus expresiones es una falta de respeto, porque el cura Osoria sabe que la iglesia está dividida. Pero el cura Osoria también sabe
que la prensa no pudo haberlo malinterpretado, porque el 90%, cuidado si más, de los periodistas dominicanos son personeros del gobierno. Y no solamente reciben dinero del gobierno. El 90 y pico de periodistas dominicanos son calieses del gobierno. Y muchos de ellos tienen carnet del J2, del G2, del DNI y de todos los departamentos de inteligencia del gobierno dominicano. Aparte de que hay uno que otros lambones que no salen del palacio en un cuchucheo con otro chismoso potencial que es el presidente de la República, que le encanta que le cuenten. Entonces tiene que colar muy claro su café, el cura Osoria. Colarlo muy claro, porque lo que acaba de hacer es una muestra de sus contradicciones y de sus devaríos. Él sabe que el país está mal. Él sabe lo que dijo. Y él sabe lo que está pasando. Y como está pasando en Venezuela, eso mismo está pasando en Santo Domingo. Que están usando un grupo de curitas como carne de cañón para que hablen, digan, expresen cosas. Curas que lo van a dejar abandonados y solo. Como está pasando con el padre Nino en Santiago y como ya pasó con el padre Rogelio, que sus propios compañeros le dieron la espalda y ya Rogelio es un cero a la izquierda. El cura Osorio sabe que la actitud que ha asumido ahora es charlatanesca y lo convierte en otro payaso más. En otro aupador de Mamón. Y Mamón, y lo sabe el cura Osoria, es el dios del dinero que menciona la Biblia. En tal sentido, la actitud asumida por el cura Osoria lo coloca en la postura del cajón, entiéndase, en la puerta del muladar, que según la Biblia era la letrina en los tiempos pasados, puerta del muladar. Pero también sabe el cura Osoria que tanto el gobierno dominicano como una parte de la iglesia carcomida y corrompida son parte del acorralamiento que tiene la República Dominicana, y tanto el gobierno como la iglesia mala vida del país se encuentran en el valle de huesos secos, porque así como Lili fue una corrupta enfermiza de la Biblia que compitió con Eva, en esa misma tesitura, como dicen los cristianos, está la gran ramera. Y el cura Osoria acaba de asumir su postura de puto. Abrió las piernas y no se dio cuenta que no tenía panty. Dijo una cosa ayer y hizo otra cosa mañana. Entonces así no se puede defender la patria. Porque el cura Osoria se parece mucho a Bernardo Vega, que quiere demostrar una independencia y un patriotismo que no existen, porque lo que andan buscando es plata. Bernardo Vega, cuando le parece, hace una encuesta a base de vino y quesos finos exportados. Entonces le da a Danilo un chin, le quita un chin a Lionel, le pone un poquitito a el baboso de Hipólito, le quita mucho a la Toyota de Abinader, le sube un chin a la mujer de Lionel
le quita demasiado al otro baboso de Vargas Maldonado. Y todo eso se hace bebiendo romo, riéndose y jugando con la gente. Yo quisiera que alguien me diga cuántas veces lo han encuestado en esas famosas encuestas que se hacen. Porque aquí en Estados Unidos te hacen encuestas por teléfono. Y te hacen preguntas y tú la aceptas si quieres. Y a veces en la calle te topa con encuestadoras que son reales, pero en Dominicana hemos pasado todos los años del mundo después que murió Balaguer de encuesta en encuesta. De encuesta en encuesta. Y no nos estamos dando cuenta que muchos países donde las encuestas dan triunfos se fracasa y ganan otros que no fueron encuestados ni tomados en cuenta. Así como ayer descartamos a otro gran bandido de la patria, que es Juan Daniel Balcácer, que ha venido de tumbo en tumbo, no solamente a los políticos, ya lo vimos el tumbo que dio en Baninter, pero también lo vimos en la cervecería y lo vimos en Barceló, y ahora aparece en Indotel, cobrando todos los cuartos del mundo, pero es patriota. Cobra en Indotel y se coquetea con Lionel. O este los amigos que mantienen a Lionel, como decía él en una entrevista que le hicieron. Entonces eso mismo pasa con Bernardo Vega. Tiene demasiados amigos que le favorecen sus encuestas, pero son encuestas amañadas. Al pueblo no se le encuesta. Esas encuestas no van a los barrios. Esas encuestas no van al populacho. Porque no le conviene. Son encuestas hechas sobre un sillón, con whisky, con aceituna, con buenos quesos, con cervezas exportadas. Y aparecen los periodistas asalariados y que son calieses, que reciben ese paquete de papel y en base a lo que le plantean por escrito, entonces ellos hacen sus notas y hasta editorializan a veces. Entonces no se puede creer en una iglesia que no sirve, en un gobierno mamón, porque en Dominicana ya no hay clase media, o muy rico, rico porque cogió, o muy rico, o muy pobre, pobre porque se jodió por el estómago, porque pensó en dos muslos de pollo, en 500 pesos, en el peor de los casos un chimichurri y una botella de Brugal. Porque así es que piensa el dominicano. ¿Por qué no lee el dominicano? ¿Por qué no se preocupa por crecer el dominicano? Y eso molesta cuando uno lo dice, pero es la realidad. Yo veía ayer que los chinos han invertido en el 18 2.668 millones de dólares. Casi el doble de lo que mandan los dominicanos por remesas. Y si los chinos están gastándose ese dineral, entonces nosotros tenemos que comenzar a recortar los envíos que hacemos a Dominicana. Si usted le mandaba 50 dólares a un familiar, mándele 15 pesos, 15 dólares. Si mandaba 100, mande 25, porque los otros usted lo va a necesitar. Mándele 30 en total, los 25 que usted le manda en la rebaja, más los 5 pesos de pago de impuestos por el envío. Y usted se va a economizar 75 dólares a propósito de que aquí acaban de aumentar los tokens del tren y del bus. Van a aumentar la gasolina. Entonces esos 75 dólares que usted se está ahorrando le van a ayudar en su alcancía personal para cubrir ciertas necesidades. Y parte del pago del celular. Y parte del pago de la tarjeta de trenes. Y hasta para el taxi. Porque como ya los chinos están invirtiendo y el turismo ha ido floreciendo, el dinero del dominicano en el exterior no le sirve de nada. A fin de cuentas, nosotros pagamos más impuestos de vuelos aéreos más lo que enviamos, ropa, comida, medicina, remesas. ¿Y qué nos dan? ¿Qué nos dan? Entonces ahórrese esos chelitos, en vez de usted estar mandando su cuarto para allá, ahórrese esos chelitos.
mándale menos a la familia y que sea el gobierno y que sean los familiares, porque el país está próspero. Y si los chinos y los rusos cogen el país, entonces no hay necesidad de mandar nada, porque ellos van a reconstruir la nación. Van a sacar los campesinos de sus haciendas, de su tierra, para robotizarlo todo. ¿Eh? Además, no han sacado un paquete de gente de la miseria, que son millonarios. No hay necesidad de mandar un chele. Y Osorio, que siga vendiendo cuentos como buen payaso. Y el otro, que siga haciendo diablura desde el Palacio de la Presidencia, y que el gobierno lo mantenga ahí. Porque aparte del masoquismo y del odio que Danilo le tiene a los dominicanos, al dominicano le gusta que le hablen mentiras. Le fascina que le hablen mentiras. Y te lo demuestra Osorio, y te lo demuestra Danilo. Toda la publicidad que se está haciendo últimamente, política del PLD, la está haciendo la misma gente de Joao Santana, que siguen en el país y siguen recibiendo millones del país, y tienen todos sus equipos y están usando a El Salvador y a Cuba como puerta de salida y de entrada, y se está viajando por el aeropuerto de Punta Cana, tal cual pasó ahora con el avión este que salió ayer, salió esta mañana de República Dominicana. O sea, si Maduro hubiese dicho que sí, que se iba el martes, cuando vino el lío ayer, en vez de ser un vuelo directo, iba a llegar primero a República Dominicana, y el gobierno se ha quedado callado con ese avión ahí adentro. Que somos, óyeme, son putas sin panty. Un país de prosenetas, no hay de otra. Entonces no sirven los curas, no sirven los políticos, no hay líderes, no hay sueños, no hay deseo de nada. Es una verdadera letrina de nación lo que hay en el Caribe, que se llama República Dominicana, si es que se le puede llamar país a esa cosa llena de borregos infuncionales. Adelante, doctor Balcácer. Bueno, otra vez, una información mediática que crea este tipo de protesta por parte de aquellos que ya se habían concientizado en virtud de la posición asumida por la iglesia en la Semana Mayor, donde ahí se leyó las siete palabras y donde los curas condenaban en sus exposiciones hechas a los feligreses y al pueblo en sentido general de estado de miseria, de corrupción, de barbarie, de impunidad que vive la República Dominicana. El pueblo entendió y asistió a la Iglesia Católica en su justa protesta frente a estos males que nos aquejan a todos. Sin embargo, lo que fue rechazado por el señor Marchena
figura de gente que se hace pasar como representante del Señor, del Padre Celestial aquí en la Tierra. Eso es lo que se llama una vagabundería. Como rechazo también la actitud del consejero de la presidencia, el consejero no, el encargado de prensa de la presidencia, que también enfrentó a esa iglesia, que en Semana Santa aprovechó la Semana Santa para denunciar los males a través de las siete palabras. Esto no suelto, en el fondo coinciden Marchena y Osoria. En el fondo coinciden. ¿Y coinciden en qué? En mantener en un estado de desinformación, a la República Dominicana, al pueblo dominicano. Porque una cosa dicen hoy y mañana la contradicen. O una cosa dijeron ayer y otra cosa dicen hoy. Por eso ha sido de gran malestar para toda la comunidad nacional la salida a una pregunta que le formulara un reportero de televisión cuando procedía a llegar al Palacio Nacional, que se le hizo al señor Osoria, de que no, que eso era un problema de que la prensa quiere poner su cara a la iglesia con el gobierno. Eso ha caído en la República Dominicana como algo que puede arrastrar en gran medida a mucha gente que todavía creían en una de esa categoría, la categoría de Osor, que por mucho tiempo permaneció con un discurso eminentemente altruista, democrático, patriótico, y por qué no decirlo, de apego a los mejores intereses de la ciudadanía y de los que le siguen a través de la Iglesia Católica. Sin embargo, hoy la frustración para el pueblo se convierte en un hecho más de esta vaina que nos tienen acostumbrado a lo mediático. Y cuando pueden hablar de esa situación, ¿quién sabe qué otra situación tan difícil como la que hemos vivido en los últimos años se está preparando para desviar la atención del pueblo dominicano? Ya por fin salió el avión que vino después de Venezuela, después de haber pernoctado una hora y minutos en territorio venezolano, entonces se partía en un aeropuerto internacional de la República Dominicana como es Punta Cana, y no sabemos cuál fue el destino de este avión, cuál es la misión de este avión, porque las autoridades dominicanas no han dicho ni esta boca mía con relación a eso. Bueno, pues también fue mediático. Ayer fue el avión, hoy es Osoria. Mañana, ¿qué es? ¿Con qué es que no van a salir? La cuestión que mientras eso ocurre, la República Dominicana vive en un estado de confusión, de miseria electoral que se avecina, y de unos partidos de la oposición que lo único que hacen es coincidir con los males que afecta al pueblo dominicano en sentido general. Adelante, Bolívar. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Bien, vamos a ver algunos comentarios que han vertido los muchachos y saludar a otros que ya se encuentran en la plataforma. Vamos a comenzar con Milenita Altagracia Ruiz. Gracias por acompañarnos, Milenita. Buenos días a María Cristina Alonso. Buenos días a Noris Lora, Felipe Marte, Marcelo Cuevas, Jay Bautista. Buenos días, Boli. Según Osiris de León, hace un rato tembló la tierra en la capital con una intensidad de 4.5 con su epicentro en San Pedro de Macorís.
Gracias por la información. Gracias, Adrián Balcácer, que está en línea. Luz del Alba Bencosme. Gracias también por estar ahí. A José de Jesús Ramírez, Alberto Guzmán. La verdad duele, pero no deja de ser la verdad, dice Alberto. También amplía, un ejemplo es Venezuela, que está tomada por los chinos y los rusos. Por eso está tan floreciente esta nación. Alberto Guzmán, definitivamente estamos jodidos. Luis José Olivense, buenos días por estar ahí. Luis Luz Valle, gracias por acompañarnos. Buenos días, Pedro Ovalles, Ángel Grullón, gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a el informe que sobre la situación de Venezuela recibimos este día. La tensión volvió este miércoles a las calles de Venezuela, 24 horas después del fallido intento de sublevación liderado por Juan Guaidó. Este primero de mayo ha servido para que oficialismo y oposición salieran a las calles, donde han habido choques entre la Guardia Nacional Bolivariana y opositores. Justamente desde el campo opositor, Juan Guaidó llamó a sus seguidores a paros escalonados a partir de mañana hasta lograr una huelga general. Esto mientras la confusión sigue reinando. Estados Unidos insiste en que altos cargos chavistas estaban implicados en el truncado sublevamiento. ¿Qué pasó ayer y por qué no dio resultado la apuesta de la oposición? Eso fue lo que Alejo Chapire le preguntó a Manuela Bolívar, diputada de Voluntad Popular, el partido de Guaidó. Bueno, se han sumado, digamos, efectivos militares, se han sumado efectivos policiales. Evidentemente, el sistema lo mantiene. Un sistema totalitario como este se mantiene por la obediencia. La obediencia tiene dos elementos. Uno, o estás enchufado, como decimos aquí los venezolanos, es decir, tienes negocios de corrupción, tienes intereses económicos vinculados a esto, tienes intereses ideológicos, y hay una gran masa que está vinculada, que se mantiene atada por el miedo. En ese sentido, nuestro mensaje es que no hay que tener temor, porque nosotros hoy creemos en la pluralidad, que nosotros hoy creemos en que se restituyan los derechos de todos para todos, no porque seas leal a un partido, sino porque tú como ser humano tienes derecho. Entonces, ante eso, es un esfuerzo que ha tomado tiempo. Ahora, hoy el régimen está en unas grandes contradicciones. Fíjate que inclusive dentro del SEBIN, Nicolás Maduro designa a alguien que había votado y había votado porque incluso le había generado actividades de sabotaje dentro del mismo régimen. Hoy hay desconfianza. ¿En quién confía Maduro? ¿En quién puede confiar cuando muchos de ellos hoy dudan? ¿Y dudan por qué? Porque el país es inviable. Agregar que el Grupo de Lima ha dado su apoyo a Guaidó y se reunirá el viernes para evaluar la situación en Venezuela. Desde el otro lado de la moneda, Cuba rechazó enérgicamente el intento de sublevación y respondió desvirtuando las acusaciones de Washington que señalan a la isla como apoyo militar de Caracas. Bien, ese informe de Venezuela, pero también ayer hubo un calentón en el Congreso de Estados Unidos con el informe Mueller. Vamos a escuchar qué pasó allí. Todos los ojos del Senado estadounidense estuvieron este miércoles sobre el fiscal Bill Barr, que debió comparecer tras la queja del fiscal especial Robert Mueller. Mueller acusa a Barr de hacer una síntesis engañosa de su investigación sobre la injerencia rusa en la campaña de Donald Trump en 2016. Escuchemos el análisis de Corentin Salin, especialista de Estados Unidos aquí en Francia. Queda la sensación de estar frente a dos episodios completamente distintos. El 24 de marzo, cuando William Barr presenta el famoso resumen de la conclusión de la investigación, la sensación es que se trata de una incontestable victoria política para Donald Trump. En resumen, Barr dice que no hubo colusión, tampoco obstrucción de parte del presidente Trump. Lo que es muy extraño es que desde ese momento y después de la publicación del informe, es todo lo contrario. Queda la sensación de que los demócratas se dieron cuenta de que en el informe había material para probablemente abrir una investigación a Trump por obstrucción, y también nos percatamos que el ministro de Justicia ha hecho resúmenes de ese informe muy partidarios. Desde ese momento son los demócratas los que tienen la sartén por el mango y la administración Trump se muestra a la defensiva. La Casa Blanca no ha hecho comentarios acerca de las quejas de Mueller acerca de las conclusiones sobre la denominada trama rusa, una trama en donde habría jugado un rol importante el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que este miércoles fue condenado a 50 semanas de prisión por haber violado su libertad condicional para terminar refugiándose en la Embajada de Ecuador en Londres. Una condena que antecede a una jornada crucial para Assange, que mañana se enfrenta a un nuevo juicio para decidir su posible extradición a los Estados Unidos. Un año de cárcel entonces para el hacker más famoso del mundo, al que poco o nada le sirvieron hoy las disculpas ante la jueza. Estas eran las declaraciones de su abogada
Jennifer Robinson tras la lectura de la sentencia. What do we want? What do we want? Justice. When do we want it? I encourage all of you to take the time to read those submissions. Les animo a todos a que lean el contenido de esta audiencia, que se va a hacer público, y podrán hacerse su propia opinión sobre las razones por las que Assange decidió entrar en la embajada ecuatoriana. Siempre ha sido este un caso vinculado al riesgo de una extradición de mi cliente hacia Estados Unidos. Lo venimos diciendo desde 2010 y es un riesgo real. Ahora ya hay una solicitud de extradición de Estados Unidos, así que vamos a poner toda nuestra energía en rechazarla y esa pelea empieza mañana. And that fight starts tomorrow. Cambiamos de tema porque hoy fue también el día en que el flamante emperador de Japón entró en funciones. Naruhito sustituirá a su longevo padre dando inicio a una nueva era. Corresponsal en Japón, Gonzalo Robledo. Una ceremonia sobria y corta para recibir una espada y las joyas imperiales precedió a un discurso breve que prometía continuidad con la labor unificadora de su padre Akihito. El ahora emperador emérito Akihito se acercó al japonés común e hizo del pacifismo su bandera y dedicó sus 30 años de reinado a reconciliarse con los países que fueron invadidos por Japón en la primera mitad del siglo XX. Naruhito, de 59 años, suma a su imagen de viajero cosmopolita educado en Oxford y aficionado desde la infancia a los instrumentos de cuerda, el hecho de estar casado con una exdiplomática políglota, la emperatriz Masako. Después de 8 años de matrimonio, Masako dio a luz a una hija que no podrá acceder a un trono reservado a los varones. Su embarazo tardío y la presión de los funcionarios de la corte para dar a luz un niño le produjeron depresión y durante años fue conocida como la princesa triste. Hoy, sin embargo, Masako apareció radiante y su apariencia era la de una segura mujer de 55 años que, junto al nuevo emperador, será capaz de resistir la presión de muchos políticos locales que añoran con volver a ver el trono de crisantemo convertido en baluarte del nacionalismo. Desde Tokio les informó Gonzalo Robledo. Gracias, Gonzalo Robledo, por la información y a los muchachos de Radio Francia. Qué bueno, qué bueno. Ahora mismo, lo que más preocupa es el caso de Venezuela. Todo lo que ha pasado allí forza a carabina al gobierno de Estados Unidos a tomar una decisión drástica, porque ante los ojos del mundo se está viendo muy feo el gobierno de Donald Trump. Se está viendo como una entelequia y se está viendo mal. Se está viendo mal porque por más presión que se mete en Venezuela, hay fracaso sobre fracaso. La oposición ha demostrado que no tiene interés de unirse como deben unirse. El pueblo en sí, lo que está en chercha, en perder tiempo. Un país lleno de gasolina, lleno de petróleo y todavía andan con piedra y ni siquiera con palos. ¿Eh? Un país que usted no ve el ejército en la calle, lo que ve es un paquete de delincuentes armados. Un ejército imbuido por el poder del narco. Hay cantidad enorme de pruebas de que Venezuela está siendo usado como plataforma para el narcotráfico internacional. Hoy, un medio israelí habla que los rusos habrían colocado lanzamisiles y asuntos nucleares en Venezuela. No es más que otro cardo de cultivo, porque con la vigilancia que tiene satelital Venezuela, no hay forma de que ahí se mueva nada. No hay forma. Salvo que no haya un juego sucio por parte de los chinos, los rusos y los Estados Unidos. El gran perdedor en este lío es el gobierno de los Estados Unidos de América. Se ha hablado mucho, se ha hecho poco. No se ganan batallas con piedras, no se ganan batallas con redes sociales. Hay ya demasiados recursos para bloquear el internet, demasiados recursos. Y te lo demostró este lío que hubo últimamente en Venezuela. En cuestión de 5 minutos tumbaron los principales medios internacionales que tenían acceso a Venezuela, de entrada y de salida. CNN en español,
BBC, ABC, las cadenas internas, canales de Colombia. Y usted me va a decir a mí que los Estados Unidos no han podido lograr un mecanismo que la gente reciba información de fuera a través de sus celulares, a través de la radio. No, el gran perdedor es el gobierno de Estados Unidos. Se ha llevado una guerra mediática y una guerra a través del internet. Y el internet para lo único que sirve es para leer. Porque los venezolanos no están atentos a nada más que a buscarse la comida. Ojo. ¿Dónde están pasando los líos en Venezuela? ¿En Caracas o fuera de Caracas? Yo invito a ustedes a que vean los videos que están saliendo de Caracas. Miren el vestuario de la gente de Caracas y miren la situación de la gente de otros pueblos, que es donde están las principales movilizaciones. Entonces, no podemos nosotros ya seguir dándole tanto tiempo a Venezuela, porque yo veía anoche en el folder que yo tengo colocado para Venezuela en mi computadora, y yo tengo 20 terabytes, 20 gigabytes de fotografía nada más. 20 gigabytes de fotografía y tengo 25 de video. Estamos hablando de 45 gigabytes. Eso es demasiado material de información. Para nada. Para nada. Guaidó está hablando mentiras. El único ganador en la última refriega fue Leopoldo López. El único ganador. Y no es verdad que está como huésped. Es un asilado de la Embajada de España, quieras o no, y usando el término que quieran usar. Es un asilado de la Embajada de España. No se dijo cómo entró, pero tampoco se dijo cómo salió de la Embajada de Chile. Y todavía peor, cuando ayer se metió el SEBIN y allanó la casa de él, y los videos están ahí, también se demuestra que no hay control de nada. Si vemos los videos de Leopoldo López, se ve asustado. Se lo estoy diciendo hace par de días. Pompeo, se le ha ido el tiempo en Pompeo. En más nada, en Pompeo. Sobre todo las últimas tres letras. El otro viejo bigotudo. El viejo de los Chepirito, también se le ha ido el tiempo en Pompeo. Entonces, los Estados Unidos tienen que entender que está en juego lo que se llama la imagen de la nación. Y si el presidente Donald Trump entiende que no vale la pena seguir en esa vaina, que abandone eso. Porque se ha sido Maduro con países del Medio Oriente. Se ha sido Maduro con países de, qué sé yo, de Afganistán y de todos esos sitios. Bielorrusia, Chechenia, Irak. Y no ha podido con el patio. Y todos estos paisitos letrineros de América Latina jugando con los Estados Unidos también. Hablándole mentira, comenzando por la República Dominicana y terminando por Colombia. No, así no se juega. Así no se va a la guerra. Lo que le está pasando a Estados Unidos es una muestra de que es una verdadera entelequia. RT, que es el medio que se está usando para el bombardeo informativo, se ha encargado de desinformar y de hacer lo que le da la gana. Sin embargo, cuando usted escucha emisoras como la Voz de los Estados Unidos de América,
o como la misma BBC, que la controla el reinado de Inglaterra. No han hecho nada por ampliar, si realmente se quiere liberar a Venezuela. Los venezolanos no quieren liberarse. Los venezolanos quieren seguir la chercha y esperan que le manden soldaditos para que lo maten de otros sitios. No es verdad que los generales van a dejar la ñoña porque están muy comprometidos. A esos generales le quedan dos caminos: morir peleando o matarse. No le queda de otra. Y en tal sentido ellos van a echar el pleito. Porque es que viven bien los generales. Viven bien, pero muy bien. Y van muy bien porque el narcoestado le está dando fruto. Y ellos están manejando recursos de los chinos, recursos de los rusos y recursos del narcotráfico internacional. Entonces los Estados Unidos están comiendo bolas. Está pasando vergüenza el gobierno de Estados Unidos con Venezuela. Y se está viendo muy feo la actitud del gobierno de Estados Unidos con Venezuela. Si no tenemos los pantalones ni los testículos para aplastar, caiga quien caiga, aún sea medio país, entonces retírese de esa vaina. Lo primero que hay que hacer es presionar a esos países, el llamado consejo este de Perú. ¿Qué están haciendo esa gente? Esta mojiganga de la OEA, ¿qué está haciendo esa vaina? El caso de la ONU, ¿qué está haciendo eso? Se habla de Venezuela. ¿Usted sabe la cantidad de niños que están muriendo en Venezuela? La cantidad de ancianos que están muriendo en Venezuela. Y seguimos con un maldito show. Y encima de eso, un avión que rueda de Rusia pasa por un paquete de países, termina en Venezuela y adormece dos días en la República Dominicana. Y esta es la fecha que el principal patio de los americanos, que es la Romana, y el gobierno dominicano no han dicho nada, absolutamente nada, de qué hacía ese maldito avión en Dominicana. ¡Nada! Y todavía los gringos siguen jugando con un palito y con mierda. Entonces así no se puede llegar a ningún lado. No se puede llegar a ningún lado. Porque si el pueblo mismo no quema, oye, no aplica el principio de Nerón, se jodieron. Ya Cuba tiene 60 años con los Castro a la cabeza. Y Venezuela lleva 20. En un mundo que no está pensando más que en plata, en sexo y en juca, el mundo entero. Entonces, si los cubanos llevan 60, los venezolanos, ese grupo de ladrones y de mafiosos, narcotraficantes, van a durar un siglo y no lo va a bajar nadie. Una de dos: o se meten a demostrar el poder del poder, o abandonan ese barco para que maten a Guaidó y se acabe la fiesta por forfí. No hay de otra. No hay de otra. Además, no se puede estar coqueteando con Colombia ante la situación de Venezuela y después el propio presidente Trump acusando a Colombia de que no ha hecho nada contra el narcotráfico. Entonces eso es golpe bajo también. Golpe bajo. Sí, todo está sobre la mesa. Y los venezolanos tienen todo sobre la mesa también. Y los chinos tienen todo sobre la mesa también. Y los rusos y los iraníes. Y los Hezbollah tienen, todo el mundo tiene todo su material sobre la mesa. Porque el camino de dos vías. El camino es de dos vías. Y eso también lo sabe el presidente Donald Trump, que está jugando pin, tin, tin. Adelante, doctor. No voy a agregarle más nada a ese excelente comentario que hace. Todo lo planteaste de una manera muy sucinta, pero muy concreta. En este nuevo orden establecido, los Estados Unidos, Rusia y China lo que están sacando es músculo a una situación que todos sabemos.
Bien, ahora vamos a escuchar el resumen que desde Cuba nos envía la compañera Katia Russo. La Feria Internacional de Turismo de Cuba, FITCUBA 2019, tendrá como sede este año la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, construcción del siglo XVIII que forma parte del Centro Histórico de La Habana Vieja y su sistema de fortificaciones coloniales, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1982. Este año se promocionará turísticamente esta isla a través del producto Eventos y Viajes de Incentivo. Eventos culturales y turísticos de diversas esferas tienen su sede en Cuba. Entre ellos destacan el Festival Internacional de Habanos, el Festival Internacional de Cine de Jibara, la Fiesta del Fuego, el Turnat o Turismo de Naturaleza, el Festival de Fotografía Subacuática y la Feria Internacional de Turismo, entre otros. Esta feria es el encuentro más importante de la esfera turística de la región y arriba este año a su 39ª edición. Desde el 6 hasta el 11 de mayo queda abierto este espacio donde profesionales y visitantes disfrutarán de la variada oferta que caracteriza a este gran país y en esta ocasión a su capital, fascinante urbe que próximamente arribará a sus 500 años de fundada. Se llevarán a cabo jornadas de intercambio comercial, presentaciones, negociaciones, talleres comerciales, acciones de relaciones públicas y recorridos de familiarización o fan trips por diversos destinos turísticos de interés. España será el país al que estará dedicado esta jornada de encuentros y novedades. Un país vinculado a Cuba desde hace más de 5 siglos. Cultura, arquitectura, religión, gastronomía son algunas de las particularidades que comparten ambas naciones que se sienten parte de una raíz común donde idiosincrasias y parentescos se mezclan indisolublemente. Cuba les da la bienvenida tanto a su país invitado como a todos los colaboradores y participantes en esta importante actividad turística. Desde Cuba para Econews, Katia Russo. Mi querida y siempre recordada Katia Russo. Fabuloso reportaje sobre la feria en Cuba. Gracias, Linda. Gracias por el reportaje y por el esfuerzo para enviar la información desde Cuba. Nada, son las 10 de la mañana. Llegamos al final, doctor. Buenos días. Buenos días, Bolívar. Será hasta mañana. Estamos ya llegando al fin de semana. Gracias a todos los amigos de América y del Caribe. Bien, gracias a todos por la compañía, a los últimos compañeros que entraron, Juana Tejada, a Ninoska Music, Magdalena Esteves, buenos días a María Lucas y a Luis E. Enríquez. Final de la jornada de hoy, mañana a las 9 de la mañana, aquí en Eco News Agency, nos volveremos a encontrar. David Balcácer, ustedes y este, su servidor de siempre, Bolívar Balcácer. Buenos días, Dios con todos. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bouché. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar, Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tami. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yuri Magua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Escudo. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York.